licenciado Lara. Ricardo. Qué raro, ¿cómo falla? ¿Cómo me dijo? Ricardo Lara. Estas trombas nunca les salen bien las juntas, hombre. Bueno, mire, yo vengo, doctor, porque siento que nadie me hace caso. Ya, sí, ya escribí. Ahora sí, dígame. Sí, así, sí, le decía que a veces me siento como ignorado, como que... Doctor, le llamas a mi esposa. No, señorita, dígale que yo luego le hablo, ¿sí? Está bien, doctor. Perdón, adelante, señor Jara. No, Jara no, Lara. Sí, me llamo señorita, Ricardo. Nomás dígale que yo paso por los niños, ¿sí? Sí, doctor. Perdón. No hay problema. Pero le decía que siento que nadie me hace caso. Ya no me pase llamadas, por favor. Sí. No, le decía nada más, ¿no? Me siento como ignorado. Oiga, como que nadie... ¿Y si le habla el doctor Córdoba? No, señorita, no me pase a nadie. ¿Eh? Adelante, ahora sí, por favor. No sé. Lo que pasa es que a veces como que siento... Solo que nadie si me llame el doctor Córdoba. Es una llamada urgente, muy importante. Sí, doctor. Ya. Sí, no, le decía que siento que la gente no me escucha, ¿no? Cuando yo hablo... Se me olvidó la cita del club, qué barbaridad. Perdón, estábamos en que, ¿cuál es su problema? Dígame. No, que a veces siento que cuando quiero hablar, nadie me escucha. No. Vamos a desconectarlo para que no se interrumpa, ¿eh? Que a veces siento es su que cuando... visita, ¿verdad? Sí, mi primera visita. Es la primera vez que vengo. Permítame cerrar la puerta. Pero sí, para que no nos interrumpa, por favor. Sí, a ver. Sí, mire, a veces siento que cuando yo hablo, como que la gente no... Un segundito, si es que no quedó bien. Ahora sí. Mire, es que siempre que platico con alguien, siento como que me ignoran, como que no me hacen caso. Perdón. Siento que nadie me hace caso, que cada vez que yo quiero decir algo... ¿Quiere que regrese? Que regrese mañana, para no interrumpirlo. Mañana, señorita, mañana, por favor, para atender bien a mi paciente, ¿sí? Gracias. Le decía, doctor, que siento como que tengo un gran problema, ¿no? Siento que cada vez que quiero decir algo... Permítame, pero siga, por favor, siga. Es que estoy tomando mucha agua porque tengo un problemita del riñón y yo no aguanto. Pero siga. Yo ahora aquí lo escucho. Le decía que desde que yo era niño me di cuenta que como que la gente no... Escucha, señor, continúe, por favor. Sí, no, que no sé por qué siento que cada vez que hablo... Puede un poco más alto, por favor, es que casi no lo escucho. Sí. Le decía que no sé por qué, pero siento que cada vez que hablo, la gente no me hace caso. Disculpe, no sabe. Si no voy cuando me dan ganas, me comienza a dar un dolorcito aquí en la mejilla. ¿A usted nunca le ha dado un dolorcito a la mejilla? No. Pero lo entiendo. Pero le decía que desde hace mucho tiempo, cuando yo hablo... No se preocupe. Lo que yo trato de decirle es que, no sé por qué, pero a la hora que yo tengo que hablar con alguien, siempre siento que no me hacen caso. Por favor, continúe usted. No se detenga. Sí, no, le ayudo. Le digo que cada vez que yo hablo, siento como que me ignoran. Que nadie me hace... Supositorio. Me ocupaba desde hace media hora. Sí. Es cierto. Gracias, ¿eh? Qué molesto, ¿eh? Es por lo que le conté de mi vejiga. Es que ya no sé ni cómo decirle que mi problema es que pues me siento como ignorado. Siento que cada vez que hablo... Le escucho, ¿eh? Sí. No, le decía que cada vez que yo hablo, siento como que nadie me pela. Como que me... Doctor, ya son las 5. Me recuerdo que lo están esperando en el hospital. Las 5 de veras. Lo siento mucho, señor, pero me tengo que ir. Mire, ¿qué le parece si nos vemos la semana que entra y vemos más a fondo su problema? No, yo creo que no tengo nada. ¿Cómo que no? Usted tiene un problema y tiene que atenderse. Este problema que tiene de gastritis, ¿no? Tiene que regresar para que...
que le recomiendo un buen gastroenterólogo. Es que eso de andar con gases es muy incómodo. Mira, ya te me viene a ver a mí que soy psicólogo, porque me está traumando. Bueno, lo dejo. Ahí está, juega con mi secre. No, pero estoy bien. Ah, señorita. Ahí le encargo lo de visitas de mañana y que me limpie mi escritorio, por favor, ¿sí? ¿Cierra su oficina con llave? Sí, sí, ya cierro, ya no hay nadie. ¿Por qué? ¿Por qué cuando yo hablo nadie me hace caso? ¿Por qué nadie me pela? Es que siento que nadie me hace caso porque...